Torre la Vega és el primer destí de l'est i a Menorca, fora de Vintaufa. Després de fermar el primer triomf del curs davant el Zamora, l'equip està preparat per al segon assalt. Les millores, apunta l'entrenador madrileny, passen per posar el focus més enllà del resultat. Tener más empaque en las situaciones defensivas, poner el foco antes, saber cuáles son sus fortalezas, detectarlas, engancharse al plan lo antes posible y luego en ataque, pues evidentemente, intentar enrolarnos, que cada uno abrace su rol, que sea feliz con el mismo y que poco a poco vayamos conectando, ¿no? El tècnic té molt present la desfeta de la temporada passada al pavelló Vicente Trueba, sobretot perquè Lidlson i Bulic es mantenen com a referents de l'equip de David Mangas. Allí el año pasado recuerdo un inicio de partido con un Lidlson sublime, que no falló un tiro en el primer cuarto, y yo creo que una de las claves también será el rebote, ¿no? Estar sólidos, tienen mucha capacidad de rebote, de intimidación, de finalización, mucha fuerza ahí bajo el tablero, con uno de los mejores cuatros de la liga probablemente y tenemos que estar muy serios en ese aspecto. La polémica ha envoltat el debut del Cantàbria. L'equip va perdre contra el Sant Pau de Burgos, però va firmar l'acte baix protesta per no alinear el rival al mínim de jugadors de formació. Tenemos un tema sobre la mesa en el baloncesto español, que es cómo poder dar espacio a nuestros jugadores jóvenes y que se puedan desarrollar en el mundo profesional, ¿no? Amb Pol Molins cada vegada més rodat i Marco Lukovic recuperat d'un cop rebut al primer partit, el vestidor ja prepara les maletes en direcció a la comunitat càntabra.